Buenas tardes amigos de TVO Noticias, qué gusto nos da saludarlos este jueves ya, jueves 7 de diciembre de 2023, con el gusto por supuesto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas, le estaremos platicando de varios aspectos importantes dentro de ellos, lo que ocurrió pues hace unas horas en la bahía de Paredón, 155 migrantes eh, fueron rescatados, Estabas, estaban en una casa, de seguridad de información que da a conocer el Instituto Nacional de Migración. En breve le voy a compartir todos los detalles de este eh, tema, además de importante trascendental por lo que significa el asunto migratorio. También le hablaremos eh, de cómo el día de hoy llegaron eh, personas de los pueblos originarios de Chiapas, en este caso no a reclamar, más bien a darse por agradecidos en relación al trabajo que se ha hecho por parte de las autoridades en diversos temas también le voy a tener el reporte completo de este asunto y también un pues un tema interesante que viene para el mes de diciembre tiene que ver en muchos casos con las celebraciones navideñas y otras tantas también actividades religiosas que se ponen en evidencia o hacia la población con la colocación de varios altares. Hay uno en especial que está en el Museo Regional que tiene una serie de características bastante interesantes que vale la pena visitar. En breve le estaremos compartiendo de qué se trata este tema. Antes permítame compartirle la siguiente invitación porque estamos ya a básicamente unos días de la celebración del de 25 aniversario de la Posada para Chico, este evento estelar que prepara esta casa editorial con mucho ahínco a lo largo del año. Acompáñanos a celebrar este domingo 10 de diciembre el 25 aniversario de la Posada para Chico en el Teatro Al Aire Libre de Convivencia Infantil. Todavía puedes venir por tu boleto. Trae la portada del periódico Cuarto Poder más un dibujo familiar navideño. Escríbele tu nombre y en qué colonia vives. Así recibirás un pase de entrada. A la posada para chicos totalmente gratis. Ve por tu boleto a la sucursal que se ubica en la tercera poniente norte 141 de 9 de la mañana a 8 de la noche. O si lo prefieres, a la sucursal Galerías Boulevard Local I15 de 11 y media de la mañana a 7.30 de la noche. Solo participan, por cierto, niños de 4 a 13 años de edad como máximo es la invitación que está haciendo Cuarto Poder para la gente. Que eh, quiera acudir a este evento el próximo 10 de diciembre con una dinámica bastante sencilla. Permítame ahora sí entrar en materia y pasar a este también acontecimiento importante que tiene que ver, pues, con la UNACH y, sobre todo, con la inversión que se está haciendo en materia de infraestructura. Estamos trabajando de manera intensa para poder cambiar no solamente el rostro de Chiapas, sino darle a su gente seguridad de que va por el buen camino. Por eso hoy estamos aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas iniciando este proyecto. Vengo porque estoy seguro que esta obra es una garantía de que va a quedar en óptimas condiciones, porque pues la está construyendo, está pendiente, está dirigiendo esta edificación pues un maestro de aquí de la escuela de arquitectura. Entonces, de eso estoy seguro, por eso accedí a venir a poner la primera piedra. Bueno, ahí tiene este tema importante porque tanto la UNACH como la UNICACH, que son dos instituciones emblema en Chiapas, están avanzando de manera importante, no solo con el tema económico, sino ahora con el tema de infraestructura. Permítame cambiar de información, ir hasta el municipio de Tonalá en este acontecimiento que ha llamado mucho la atención porque tiene que ver con el asunto migratorio. Mire, fueron localizados, escuche usted, la siguiente cifra, 155 migrantes extranjeros en una casa de seguridad allá en la bahía de Paredón. Le comento que la mañana de este miércoles 6 de diciembre, agentes federales de migración y también... Elementos de Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración se trasladaron a la Bahía de Paredón, municipio de Tonalá, Chiapas, para coadyuvar con las autoridades federales en el rescate y auxilio de 155 migrantes extranjeros que permanecían en una casa de seguridad. Se trata de personas originarias de China, de Costa Rica, de Cuba, de República Dominicana, de Ecuador, de Guinea, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador y de Senegal. Estas personas no pudieron acreditar su estancia regular en el territorio mexicano. Cabe mencionar que al momento de ingresar al inmueble en el que permanecían escondidos en la bahía de Paredón, las mujeres y hombres adultos y menores de edad migrantes portaban brazaletes plásticos de colores y se encontraban sobre cobijas, hules, cartones, junto a mochilas y bolsas con ropas y víveres. Fueron identificadas. 39 personas de diferentes núcleos familiares, 13 de ellas originarias de Cuba, 12 de Ecuador, 6 de Honduras, 4 de Nicaragua, 3 de República Dominicana y 1 de Guinea. Además se contabilizaron 116 adultos de República Dominicana, básicamente eh, 28, de Cuba 26, de China 21, de Ecuador 16, de Senegal 8, de Guinea 6, de Honduras 5, de Nicaragua 3, de El Salvador 2 y de Costa Rica 1. Al verificar el estado de salud e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, los núcleos familiares quedaron bajo el cuidado y tutela de los albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y los adultos estarán alojados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración donde van a llevar a cabo su procedimiento administrativo migratorio. Es parte del comunicado del Instituto Nacional de Migración. Esto ocurrió en las últimas horas allá en el municipio de Tonalá en la bahía de Paredón. Continuando con más de la agenda el día de hoy arribaron a Tuxla Gutiérrez eh, población de grupos o de pueblos comunitarios en esta ocasión no a protestar, fue curioso el comentario que hicieron en relación a que básicamente se mostraron agradecidos de los trabajos de infraestructura entre otros temas que han sido atendidos. No Una gran celebración con música tradicional, bebidas y alimentos típicos de la región altos y un enorme colorido se vivió en la Comisión Estatal de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas como muestra de agradecimiento de habitantes de la región hacia la dependencia estatal por la ejecución de obras que dijeron se traducen en beneficios. En su oportunidad, el gestor de la región alto, Sebastián Pérez, reconoció la labor de la Comisión de Caminos encabezada por Jorge Luis Gómez Jiménez incluso agradeció el trato recibido por parte del personal de la dependencia, ya que citó que antes se les cerraban las puertas y ahora se les atiende con humanidad. Además, reconoció el trabajo coordinado y los resultados que ha dejado en claro el gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Eh, lo dice Coneval: hemos bajado un grado el índice de la pobreza por el trabajo coordinado que se ha hecho. Y retomo estas palabras, lo que acaba de decir el presidente de Guistán, que él ya se le olvidó tapar las carreteras, porque las atenciones que recibimos aquí son buenas, tenemos las puertas abiertas. Y no solo eso, no me, no me dejarán mentir a los presidentes hace más de un año. Hemos tenido varias reuniones con el director de la Comisión de Camino y con todos sus directores para que nos pudieran apoyar en los proyectos. Uno a uno, los alcaldes de los municipios de Sinacantán, Chenaló, Chanal, Chelchihuitán, San Andrés, Duraznal, Huixtán, Aldama, Tenejapa y Ochuc hicieron uso de la voz durante el evento y agradecieron por la ejecución de obras a lo largo de los últimos años y confiaron en que el cierre de la administración tendrá un buen impulso en el mismo sentido en tanto que el director de la dependencia estatal se dijo agradecido y sorprendido con el gesto de los pobladores de la zona indígena pues señaló tuvieron un gesto muy amable al compartir con él sus tradiciones y la celebración tradicional para TV Noticias de Cuarto Poder José Ortega por cierto vea el siguiente reporte de mi compañero Daniel García que hace referencia pues a estas actividades de fiestas decembrinas particularmente vinculado con el tema de los nacimientos. Y esas miniaturas trabajadas con magistralidad por expertos en vidrio soplado y un altar que data del siglo XIX son algunos de los elementos expuestos en la recién inaugurada exposición Caminos de Belén en el Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el marco de la temporada de Sembrina se presentó esta exposición que consta de figurillas de Guatemala, Sintalapa, Oaxaca, entre otros lugares, con técnicas variables como trabajos de madera, hojalata, plástico y barro. Se trata de una colección personal del maestro Roberto Ramos Maza, quien previo al corte de listón resalta que es muestra eh, significativa de la cultura mexicana. En nuestra cultura dijo, no hay fechas más importantes que la Navidad para un país como México. También por lo que representa el fin de año y el comienzo de un nuevo ciclo y toda una serie de valores que significan estas fechas. Sin embargo, invitó a quienes acudan a esta exposición que estará durante un mes en la sala temporal y que es gratuita a apreciar los valores estéticos. De, detalló que la tradición de montar lo que ahora llamamos nacimientos o belenes se remonta a la Italia de la Edad Media. Se dice que fue Francisco de Asís el iniciador de esta costumbre, aunque los antecedentes se pierden siglos antes en México. Dijo que los nacimientos llegan con la evangel evangelización del siglo XVII. Y aunque es una costumbre común en muchos países, es especialmente rica en nuestro país, de acuerdo a su propia diversidad cultural y particularmente. Su arte popular. Eh, esta exposición se completa con la presentación de un misterio que constituye eh, un centro, un montaje navideño de la Tuxa de la primera mitad del siglo XX, el cual es de la familia Massa y tiene pues un tamaño espectacular. Este es el reporte para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. La Fundación Internacional Granito de Arena merece reconocimiento especial por ser de las pocas organizaciones, quizás la única en el estado de Chiapas que se dedica a atender los temas de violencia sexual, sobre todo en las infancias. Ha cumplido ya 11 años de creación. Aquí le presento parte de la historia. La Fundación Internacional Granito de Arena es la única organización sin fines de lucro en la entidad que brinda apoyo y acompañamiento integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Este 2023 celebra 11 años de trabajo en los que han acompañado a más de 4.000 menores. Para que más personas se sumen a esta importante causa, realizarán un desayuno con causa el próximo 19 de diciembre a las 9 horas en el Salón Gluck en Tuslautierres. Quienes quieran asistir y conocer más detalles como el donativo de acceso, pueden comunicarse al contacto 961-3759-957. Elena Torres Villanueva, fundadora de la fundación, comentó que comenzaron a organizarse porque el abuso sexual infantil era un tema que nadie o casi nadie abordaba en el espacio público. Los casos se ocultaban por diversos factores y las víctimas no eran atendidas. Once años después se han constituido como la principal organización bajo esta causa, a base de mucho esfuerzo, de buscar suma de voluntades entre la sociedad, empresarios, organismos internacionales e instituciones estatales y municipales. Se ha logrado dar atención a miles de casos. El objetivo principal es sanar a las niñas y niños que han sufrido una de las violencias más silenciosas y fuertes que pueden vivir, el abuso sexual. Esperan que más personas se sigan sumando de diferentes formas para recaudar fondos y seguir en este trabajo. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Oiga, hace unos días le dimos a conocer el incremento que va a haber al salario mínimo a inicio de 2024, ¿no? Y es una noticia buena porque va a beneficiar a un porcentaje importante de la población en México. La contraparte es que pues en los últimos meses también es una realidad que muchos productos han subido de manera exponencial sus precios. Si no me cree, vea el reporte en este 2023, el precio de los productos alimenticios han tenido precios muy inestables con una tendencia a la alza. Por ejemplo, en el caso del aguacate, que alcanzó un costo de 130 pesos a mediados de año, y ha vuelto su precio normal de 60 pesos por kilo. Otro ejemplo es el huevo, que a comienzos del año alcanzó el precio de 100 pesos el cono, bajó a 60 pesos a mediados y el cierre está costando 80 pesos el cono. Los comerciantes de esos productos en el mercado Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez informaron que el panorama para el siguiente año es que los costos se sigan elevando debido a la constante inflación. Detallaron con el caso de los productores que han mantenido el costo está la papaya con un precio de 25 pesos la pieza la cebolla elevó un poco su costo y está a 30 pesos el kilo, el limón a 15 pesos el kilo, el tomate verde en 48 pesos el kilo, el tomate rojo a 18 pesos el kilogramo, mientras que en la presente temporada se espera que uno de los productos que más eleve su precio es el de la uva que podría pasar de los 120 a 140 pesos el kilogramo, y en este escenario los pequeños comerciantes dan a conocer que las ventas han bajado en este 2023 en comparación con el año pasado las carnes y pescados también han elevado su su costo de manera consecutiva desde el año 2020. La carne de res ha subido hasta 50 pesos por kilo, la de puerco 30 pesos, la de pollo 35 pesos, el pescado 30 pesos por kilo en este lapso de tiempo. Los comerciantes señalan que el panorama no es alentador, puesto que la tendencia en los últimos tres años ha sido de aumento en el precio de los comestibles y nunca ha ocurrido lo contrario o que disminuyan sus precios. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Por cierto, mire, aquí le comento esta situación que tiene que ver con un percance, un accidente ocurrido por parte pues, de este eh, conductor, básicamente que se quedó sin frenos. Es una información que nos envía nuestro compañero Víctor Sánchez desde Tapachula. Resulta que cuatro personas resultaron lesionadas por una combi colectiva que se quedó sin frenos y terminó chocando contra un taxi en el centro de Tapachula. Fue sobre la novena calle poniente entre la décima y la doceava avenida Sur, en la bajada del Posito de Don Román donde ocurrió el percance. La combi de la ruta a Janeiro Centro, al parecer se quedó sin frenos y chocó contra un taxi, pero atropelló a varias personas. Los paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia atendieron a cuatro personas que resultaron lesionadas: Eva, de 33 años, Felipa de 70, David de 42 y Georgina, que fueron trasladados a un hospital regional y al Seguro Social es lo que se informó después de este accidente. Y con eso, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. TVO Noticias, un espacio informativo de Cuarto Poder. Que pase, buenas tardes. Mañana a las 8 de la mañana le estaremos llevando más información.